El área es mi casa y ahí entra quien yo quiero. Es una de sus frases más conocidas, más célebres de este defensa central. Ganó 3 veces el título al mejor jugador de América, arrebatándole el título nada menos que a Pelé. Es el octavo mejor jugador sudamericano de todos los tiempos y en Chile, sin duda, es uno de los líderes, el líder indiscutido. Me refiero a Elías Figueroa. Don Elías, como lo bautizó Hernán Solís cuando tenía 17 años solamente. Muchísimas gracias por recibirnos aquí a CNN Íntimo. El gusto es mío, la verdad es que es una alegría estar con ustedes también, y más en mi casa, como digo yo, acá, así que siempre va a ser muy bueno, muy grato conversar con ustedes, ¿no? Bueno, además estamos en el estadio Elías Figueroa, el ex estadio Playa Ancha que lleva su nombre. ¿Cómo es esto de tener un estadio estando vivo? Porque es como un homenaje que siempre a la gente se le da póstumo, Claro. pero... Yo digo que bueno, es un orgullo que le hayan puesto el nombre cuando uno está vivo, ¿no? Lo normal siempre había sido que cuando ya fallecía le ponían homenaje a él. Sin embargo, hoy, estando uno vivo, yo creo que es muy lindo para mí, mi familia. La familia también se siente orgullosa de esto, y ojalá esto sea un ejemplo para los demás deportistas que vienen, que también en vida se le haga un homenaje, como que un estadio lleve el nombre de uno, y esto para mí es una alegría, ¿no? Elías, porque usted nació aquí en Valparaíso, nació en los cerros de Valparaíso y se estrenó como jugador aquí. Sí, yo nací en el Cerro Polanco, acá, un cerro acá. Yo me crié acá, y por causa de una enfermedad en mí, asma, y una operación de difteria que me hicieron, quedé con problemas de asma, de corazón, y por causa del clima, mis padres, cuando yo tenía aproximadamente 5 años, se cambian a una ciudad cercana, que no está al lado del mar, sino que se llama Quilpué, que por su clima es muy bueno, y después Villa Alemana, que es prácticamente al lado de Quilpué, y eso hace que yo recién empecé a correr, digamos así, sin que me vinieran a mí esos ataques de asma. Tú sabes lo que es un ataque de asma. Entonces, en la época, como no habían inhaladores, yo recuerdo perfecto que mi mamá hervía agua y ponían eucalipto ahí, manzanilla, y te hacían con una toalla encima de la cabeza, y uno empezaba a Porque a respirar, su ¿no? mamá le dijeron que usted nunca iba a, que podía correr ni que tampoco podía ser un niñito Que nunca iba a normal. ser un niño normal, le dijeron a ella. Cuando yo vivíamos acá, que yo tenía ese asma, le dijeron: bueno, usted tiene que pensar que nunca es un niño normal, siempre estar con esto, que no puede correr, que no puede nada. Y es más, fíjate que en la época era raro, nunca me podía sacar los zapatos, andar, a veces me gustaba andar así descalzo, pero no podía porque me cuidaban tanto. Llegaba la tarde en pleno verano, jersey subido, y cuidando al niño, ¿no? Entonces, pero afortunadamente hubo un cambio. Yo soy un agradecido de la vida por muchas cosas, muchas, una es ella. Una de estas es que a tan niño, que mi padre se cambia, y de repente no siento nada, no siento nada. Después tengo a los 11 años, de nuevo, como un año en cama por un principio, una poliomielitis. Aprendí a caminar de nuevo a los 12 años, a los 12 años aprendo con muleta, con ayuda de mis hijos. Y la vida, yo digo, la vida es tan linda, tan bonita, que yo a los 15 años empiezan a suceder cosas muy lindas en mi vida. Wander se interesa por mí. Yo ya estaba jugando en Quilpué, jugaba en el Club Arto Floría, después en el Deportivo Liceo, estudiaba yo en el liceo y jugando en el club. Y Wander se interesa por mí. Y pasa tan rápido, que me traen a probar por edad a la primera infantil. En la época había infantiles, pues yo tenía 15 años en la época. Y me vio el técnico, me dijo: no, ven mañana y entren los juveniles. Ya los juveniles eran de 16 hacia arriba. Fui al otro día a entrenar en los juveniles y me ve el técnico del primer equipo y me dice: ¿sabes qué? Venga mañana un argentino, José Pérez. Me dice: pibe, venga mañana a entrenar con el primer equipo. Lo veo ahí con el plantel de honor, lo quiero ver, me dijo. Ya, yo jugaba de volante, jugaba de 6, y me había pegado la crecida, ya ese año en cama había crecido. Y al otro día, o sea, es tan rápido que en una semana entreno en primera infantil, me hacen entrenar en juvenil, y termino entrenando con el plantel. No era el titular, obvio que no, pero estaba dentro del plantel de primera. Y en la época yo jugaba todos los partidos amistosos que se hacían, los jugaba yo por el primer equipo. Y ahí viene algo muy bonito también, porque ya estaba con 16, 17 años, y me viene a buscar un equipo que estaba en primera en la época, que es Unión Calera.
me pidía préstamo, ¿no? A todo esto yo había ido a la selección juvenil chilena, que se jugó en Colombia, se había jugado un campeonato sudamericano juvenil, y yo vuelvo, me prestan a Calera y salto de la selección juvenil, el único que salta a la selección adulta, que se está preparando para el partido, para el Mundial del 66, y habían eliminatoria. Entonces fue tan rápido todo. Bueno, a todo esto yo a los 16 años me casé y todo el mundo dice que bueno, no va a durar nada, que no acá, y ya tengo 50 años casado con la misma mujer, una linda familia, dos hijos, nietos, bisnietos, y eso creo que también es un orgullo para uno, ¿no? Pero en esa época nunca pensó, cuando empezó acá, que este estadio iba a llevar su nombre, que usted lo iba a estar para verlo y que se iba a convertir en esta tremenda figura para el fútbol latinoamericano y el fútbol mundial. No, o sea, yo siempre soñaba, cuando era niño enfermo, soñaba yo que jugaba a la pelota. Por eso yo digo que es interesante como nosotros los futbolistas, y digo nosotros por considerarme todavía un futbolista, podemos cumplir lo que anhelamos de niño. Pues yo te pregunto a ti, ¿alguna vez un niño de 7, 8, 9 años, tú ves que duerme con un código civil debajo de la almohada pensando en ser un gran abogado, o con un estetoscopio pensando en ser un gran médico en el futuro? Es muy difícil, pero con una pelota de fútbol, yo diría que el 99% sueña con eso, con la pelota de fútbol, en ser un futbolista, y como somos pocos lo que cumplimos ese sueño, uno tiene que ser agradecido a la vida por ¿Nunca poder quiso cumplir. Ser otra cosa? Me gustaba ser médico cuando niño porque por la enfermedad misma mía, ¿no? Y después ya cuando yo jugaba, y ya estaba en Brasil jugando, entré a la universidad, yo terminé mis estudios, tengo cuarto año de leyes, y después hice periodismo. Soy recibido también como periodista, ¿no? Así que todo eso lo hice mientras también jugaba, que siempre quise prepararme para después que terminara el fútbol, ¿no? Exactamente, bueno, y usted después de esto partió a jugar al extranjero, fue de los primeros chilenos que salió también a probarse, partió a Uruguay, luego Brasil fue, yo diría, prácticamente su segunda casa, si no es que no es la primera, después finalmente Estados Unidos. ¿Qué significó este paso, esta salida de Chile y esta ventana al mundo? Bueno, primero que nada, a Uruguay, donde Peñarol, que fui al club que yo fui, era campeón del mundo, era un equipo, el fútbol uruguayo estaba muy bien, y para este muchacho, nosotros tuvimos el año 67 un sudamericano ahí en Uruguay, y por mí se interesa Independiente de Buenos Aires y Peñarol. Yo viajé a Argentina, me estaban haciendo los exámenes médicos, llega Washington Cataldi, que era el presidente de Peñarol, y me lleva en una avioneta. Me dio tanto miedo subir a una avioneta en la época, y me dice, no, a las 7 se cierra el pase, así que nos vamos, después arreglamos el dinero, y gracias a Dios, porque... Como un tipo secuestro. Pero fíjate que fue... Yo agradecido, yo creo que también en Independiente hubiese tomado la época Independiente, una época muy buena, que también me hubiera gustado, ¿no? Pero Uruguay fue muy lindo. Yo estoy tan agradecido de Uruguay, porque yo era muy muy joven, y con una familia muy joven, y yo no sé, siempre me pregunto, si yo hubiese salido directo de Chile a Brasil, no sé si me hubiese ido tan bien como esa pasada de 5 años que tuve por Peñarol, por Uruguay. ¿Cómo se asienta la cabeza junto con el jugador de fútbol para que la cabeza no vaya más allá y no se suman suban los humos y se termine perdiendo el jugador? Bueno, cuando se está tan chico. Yo siempre trato de recomendarle a los jóvenes que no olviden los orígenes. A veces algunos olvidan sus orígenes, hay buenos autos, hay buen dinero, hay todo, pero olvidamos los orígenes. Y yo nunca he olvidado mis orígenes. Mi padre era un esforzado, clase media, muy esforzado, trabajaba muchísimo, yo lo veía a él también. ¿En qué trabajaba? Él era ferroviario. Y después me pude dar el gusto de comprarle una casa en Villa Alemana, donde ya vivíamos, donde vivía mi padre. Y es el gusto mayor que me da comprarle una casa a mi papá e instalarle un negocio, una mueblería que a él le gustaba mucho. Entonces, esas son las cosas que... Es el cable a tierra. Bien con los pies en la tierra. Y la familia también, la familia de uno lo pone en la tierra, ¿no? Porque el fútbol es sacrificado, ¿no?
no es fácil, no es fácil. Yo siempre digo, uno se pone meta y cuando consigue esa meta vas a otra meta, pero para eso tiene su sacrificio. Sacrifica a la familia, con las concentraciones, con los viajes, los hijos de uno. Yo conocí a mi hijo, tenía un mes de nacido cuando conocía a mi hijo, y cosas así que la mujer tiene que enfrentar sola. Yo creo que es gran parte, el sostén, digamos, de esto también, es la mujer, es la señora. ¿Y en ese sentido se arrepiente de algo? No, fíjate, lo único que me arrepiento a veces no haber estado junto a ella en ese momento, ¿me entiendes? Pero no podía. ¿Cuándo nacieron sus hijos? No él lo conoció en el momento que nacían ellos, en el momento que nacían. Pero por eso yo creo que es importante la mujer, ¿no? A mí me molesta mucho cuando a veces dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no, a veces no estoy de acuerdo con eso porque ese afán machismo de poner detrás del hombre a la gran mujer, yo creo que hombre y mujer están igual, lado a lado, ¿me entiendes? Porque así ha sido, lado a lado ha estado ahí, pegada, por lo menos también ha sido en mi caso, ¿no? De mi mujer, ella me decía siempre, yo me preocupo de los niños, tú preocúpate de lo tuyo, preocúpate de lo tuyo. Entonces, gracias a Dios, una linda familia. ¿Y siempre estuvo dispuesta a irse con usted, a seguirlo? Siempre. Siempre, de niño, ella era muy joven, ella también, ¿no? Y estuvo siempre dispuesta a seguirme, yo me preocupaba de entrenar, de jugar, ella del colegio, hacía el papel de hombre, de marido, de mujer, de padre muchas veces en el colegio, muchas veces sola. Antes Peñarol era un equipo que pasaba viajando, nosotros pasábamos todo el verano en Europa. Todo el verano europeo lo pasábamos allá porque era la Copa Herrera, Teresa Herrera, la Carranza, las giras por Europa, que antes era muy común, hoy no. Veo que no es tanto, pero antes era muy común. Ahora es la época de descanso, finalmente. Después se va a Brasil. Y ese es como el gran salto de Elías Figueroa en el campo internacional. ¿Qué significó Porto Alegre? Porto Alegre significa mucho. Fíjate que yo en la época tenía, cuando estaba en Peñarol tuvo que empezar por problemas económicos, a deshacerse de sus jugadores. Yo tenía dos alternativas. Una tenía España, ¿no? En la época Real Madrid. Real Madrid, tenía Real Madrid que estaba muy interesado en que yo fuera Real Madrid, y la otra tenía la parte de Brasil. ¿Y por qué no el fútbol europeo? Porque en la época una que no pagaban como pagan ahora. El fútbol europeo, Pelé nunca jugó en Europa, él estaba centrado acá en Sudamérica, ¿me entiende? La gente en Argentina, los jugadores argentinos, Artime, Onega, nunca iban a viajaban tampoco a Europa. Era muy difícil, porque no, claro, no se pagaba lo que se paga hoy día. Y el campeonato de Brasil era muy atractivo para mí, porque Brasil venía a ser tricampeón del mundo. Y están en Brasil jugando todo ese equipo, desde Pelé para abajo, todo. Y uno tenía que jugar y enfrentarse a ellos. Y pagaban mejor que en esa época que en Europa, ¿no? Estaba más cerca de Chile. Así que era más cerca de Chile. Uh-huh. Y más cerca de Uruguay, que también habíamos dejado cosas en Uruguay nosotros. Bueno, ¿y qué fue Brasil para usted? Brasil fue una cosa ya como, a ver, Chile. ¿Cómo explicarte? En Chile fue como cuando tú empiezas a estudiar, ¿ya? Llega hasta la preparatoria, ya Uruguay fue como entrar un poco a la universidad, ¿no? Donde tú tienes que dar, que ya estudias para ser, en este caso, ser jugador de fútbol. Y Brasil ya fue cuando tú te recibes, cuando ya te dan el título. Bien lo habías dicho tú, tuve la suerte, si se puede decir, si es suerte, de ser tres veces el mejor jugador de América elegido seguido, ¿me entiendes? Siendo zaguero y quitándole, arrebatándole a Pelé. O sea, si tú le hubieras preguntado a alguien en esa época que yo estaba acá en Wander, mira este cabrito, dice que va a ser el mejor de América y que le quita el título a Pelé, habría dicho, está loco, ¿con qué ropa lo va a hacer? ¿Amigos con Pelé? Sí, gran persona. Muy amigo, muy. Tuve la suerte, hace poco lo traje, yo lo invité a que viniera a la Isla de Pascua, ¿no? En Isla de Pascua se inauguró una cancha y lo invité a Pelé y él inmediatamente vino, accedió. Yo no tengo una gran amistad con él, una admiración tremenda, no solo el jugador, sino que la persona, ¿no? Me ha tocado conocer
grandes jugadores y son grandes personas. Lo mismo pasa con Maradona, con Diego, una gran persona. Pero cuando partieron no era tan así, porque no, yo recuerdo haber leído una anécdota. Cuando ni él ni yo quisimos sacarnos fotos. ¿No? Sí. Yo estuve con él hace poco en Dubái y realmente muy bien, estaba muy bien. Lo mismo, qué sé yo, un Beckenbauer, un Cruyff, son personas que tú como persona, cuando ya los conoces como persona, fuera del campo, no solo dentro del campo. El campo cada uno defiende lo suyo. Sí, claro. No, yo defiendo mi camiseta y ellos defienden la de ellos. Pero ya afuera tú te das cuenta la gran persona que ellos son, ¿no? Bueno, defensa central, usted el año 75 mete un gol cuando están jugando con Cruzeiro y se llama el gol iluminado, que va a cumplir 40 años. Se acaba de hacer una tremenda celebración en Porto Alegre. ¿Cómo fue ese gol? ¿Cuál es la historia de ese gol? ¿Y qué significó ese tremendo reconocimiento que se hizo hace menos de un mes? Mira, es curioso porque hasta entonces ningún equipo del sur, ni Gremio ni Inter, habían sido campeones de Brasil. Era muy difícil el campeonato brasilero, porque primero tú jugabas un campeonato estadual y después el campeonato brasilero, donde juegan todos los grandes equipos. Nunca un equipo del sur había sido campeón, ni Gremio ni Internacional. Y ese día contra Cruzeiro jugábamos la final. Yo ya sentía que podíamos ser campeón porque el partido anterior contra Fluminense lo habíamos jugado como con 200.000 personas en el Estadio Maracaná y Fluminense era el favorito. Favorito era ellos, porque tenía grandes figuras también, ¿no? Rivelino, tenía Pablo César, tenían grandes figuras ellos. Y nosotros ganamos a ellos. Entonces fuimos a la final y a raíz de eso llegamos a la final a Porto Alegre. Y en ese partido pasan cosas curiosas, fíjate, muy curiosas. Bueno, el estadio, jugamos a las 5 creo de la tarde y el estadio estaba lleno a mediodía ya. Y en el gol que tú dices, yo tuve la certeza, la sensación, de hecho le digo a mi compañero, yo siempre iba al ataque fui los primeros, quizás el primer zaguero en salir a jugar al ataque. No me iba de repente, pero yo me di cuenta que los delanteros no me seguían y aparecía solo. Servía para desahogar a veces un compañero que estaba con problemas con el balón, y yo jugaba eso. Y esa le digo a Herminio, que era el otro zaguero que estaba conmigo, le digo, Herminio, voy a hacer el gol. Pero sí una cosa que, no sé, te digo que fue una cosa que fue una certeza. De mí dice, vaya, vaya, me dice. Y voy allá, cuando viene la pelota del tiro libre, ¿no? Yo vi que todos empezaron a marcar a uno, a otro, me marcaron a mí, y yo hago el gol. Y lo curioso es la noche, cuando yo veo en la televisión, o las fotos, que tú puedes hasta el día de hoy, ver el rayo iluminado alrededor mío. El gol, justo hay un rayo de luz alrededor mío que nadie sabe de dónde viene, nadie. Hasta el día de hoy, no, es que a lo mejor una luz, no, es que a lo mejor, no, sol no había, así que, no, no sé qué. No te lo podría explicar yo tampoco, pero sé que ahí estaba y ahí hicimos el gol y ahí era primera vez que un equipo del sur y primera vez internacional que era campeón brasilero. Bueno, y estamos a casi 40 años de ese gol y han hecho una ceremonia impactante en Brasil. ¿Cómo lo sintió? Mira, muy emotivo, hasta los ojos llenos de lágrimas, se podría decir, porque revivimos un poco ese momento. Baldomiro, que fue el que me hizo el centro, obvio que hoy no podía hacerme el centro, ¿no? Y yo me paro justo en el lugar donde yo estaba en ese momento, y Baldomiro viene con un balón y me lo entrega a mí. Y yo lo levanto y cabeceo el balón, ¿no? Y ahí cae un rayo de luz ya hecho, ya, ¿me entiendes? Y las pantallas que hayan bajado, todo, no, realmente fue emotivo, muy emotivo, y era la primera vez que era campeón un equipo del sur e internacional, ¿no? Elegante como un conde de smoking, peligroso como un tigre de Bengala. Elías Figueroa fue el zaguero perfecto, lo dijo Nelson Rodríguez, periodista brasilero. Esto es CNN Íntimo, ya regresamos con más. Tiene una lista de títulos, de reconocimientos apabullantes.
jugaba en el mismo puesto de Beckenbauer. Beckenbauer dice que es el Elías Figueroa de Europa, pero acá Elías Figueroa dice que es el Beckenbauer de Sudamérica. Yo tengo un gran respeto por Beckenbauer, gran amigo, gran persona, y creo que realmente es uno de los, tal vez los mejores jugadores en la historia del fútbol. Yo creo que somos dos cosas diferentes, ¿no? Para mí un orgullo, si fuera el Beckenbauer de acá, de Sudamérica también, como él dice, el Figueroa de allá, para mí también sería un orgullo decir eso mismo, pero porque creo que ambos hemos una cosa muy paralela, hemos tenido una carrera muy paralela, y él, además de ser un gran jugador, también es una gran persona. Pero él ha tenido este reconocimiento mundial, usted también ha tenido un gran reconocimiento, pero ¿le pesa a la hora de los reconocimientos el hecho de ser chileno? Indudablemente, cuando tú eres sudamericano y máximo chileno, cuesta más el reconocimiento, pero yo no me quejo, yo creo que tengo un reconocimiento donde voy, hay mucho respeto, el don Elías está en el extranjero, me dicen en todos lados, y creo que ese es un reconocimiento también del cual me siento muy orgulloso de que así sea. ¿Pero es más conocido en Brasil que en Chile, o más reconocido en Brasil que en Chile, por ejemplo? No, yo creo que, bueno, Brasil es un país más futbolizado, también hay mucho más gente, el cariño es mutuo con Brasil, yo quiero mucho a Brasil también, cada tanto estoy yendo, exporto el vino Don Elías de mi marca que tengo, que lo exporto a Brasil principalmente, pero en Chile el cariño de la gente yo lo siento donde voy, yo hago charlas motivacionales y donde voy a lo largo de Chile siento que la gente, el pueblo mismo, el pueblo, la gente, siento el cariño, el Don Elías con mucho respeto, las fotos con uno, recuerdos que quieren, y eso es muy lindo, yo no me quejo tampoco de mi país, ¿no? ¿Pero en qué momento el fútbol cambió? Y cambió y pasó a ser esta industria con contratos millonarios, con apariciones en televisión. ¿Cuándo el fútbol dejó de ser este deporte a ser una industria? Yo creo que ya a fines de la década del 80 ya pasa a ser mitad del 80, 85 por ahí, pasa a ser un deporte donde se gana muchísimo dinero, ¿no? Y eso me parece bien que lo ganen, yo creo, porque muchos dicen, oye, si estuvieras ahora jugando, la plata que ganaría, el dinero que ganaría, pero estoy conforme con lo que hice, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que eso también es importante, y ojalá que ganen mucho dinero los jugadores, solo que sepan invertir, y lo principal, que no olviden los orígenes de ellos, ¿no? Porque ¿cuánto costaría Don Elías ahora, el hombre del millón de dólares en aquella época? No sé, yo no soy quién para decirlo, si en la época era como el más caro así, ser el hombre del millón de dólares, como se dijo en su época, no te podría decir hoy, no soy yo quien tiene que decirlo, ¿no? Luego de esta carrera en Brasil y de este reconocimiento, ustedes quisieron volver a Chile por motivos familiares, su señora ya quería regresar. ¿Cómo fue ese regreso y por qué finalmente el año 81 decide ya despedirse? Porque ya llevábamos, salimos muy jóvenes del país, la verdad. Yo te decía, yo a los 18 años ya estaba en Uruguay. Los niños, mi señora también, íbamos con dos guaguas, ya los niños habían estudiado en Uruguay, habían seguido estudiando en Brasil, conocían la historia de Uruguay, la historia de Brasil, no conocían la chilena. Nosotros cuando veníamos acá, estábamos 15 días máximo, 12 días, eran las vacaciones nuestras, y yo quería volver, y de hecho, en la época escribía canciones, yo escribía poemas, me gustaba, había una que por ahí decía, he recorrido mil lugares, camino, he visto lunas, mares, amaneceres, escuché canciones hermosa, sentí el éxito, abrazarme, sonreírme la gloria, pero en mi mente solo una melodía, volver y mostrarle a mis hijos mi cordillera, mi mar, mi tierra, esa querida tierra que me dio nacer. O sea, esa era la nostalgia que uno sentía por lo de uno, ¿no? Mis padres, ¿no? Y que mis hijos conocieran lo que era Chile, ¿no? Este reencuentro con Chile. Bueno, no me puedo quejar. La verdad es que vine a un club que hizo un esfuerzo tremendo, Palestino, que no era un gran club, no era una gran club, pero sí una gran institución. Hizo un esfuerzo tremendo. Bueno, fue un esfuerzo en conjunto. Yo dejé de ganar mucho dinero también en Brasil, que dejé parte de dinero que se me adeudaba, y acá llegué a un acuerdo con ellos, pero reconozco ese Palestino, la gente. Yo te diría que la Unión Árabe es muy buena también, conocí gente muy buena ahí, y no me arrepiento, pero, y además, porque llegando fuimos campeones,
y nosotros fuimos campeones los dos años seguidos, quiere decir que también uno a ellos les devolvió la mano. Y no te olvides que estuvimos 46 partidos invictos, que somos dentro del mundo, es uno de los equipos que más tiempo ha pasado invicto, ¿no? Usted fue capitán de todos los equipos donde jugó. Tiene indudablemente un don de liderazgo entre sus pares. ¿Por qué ese don de liderazgo no se traspasó una vez que dejó el fútbol activo y no quiso ser director técnico? ¿Por qué no llegó nunca a la selección? Mira, yo la parte de dirección técnica, la verdad es que la ejercí dos veces en muy poco tiempo, porque más como ayuda. Aquí mismo en Wanderers, donde yo me inicié, estaba con problemas, que bajaba el descenso, que no bajaba. Entonces me dijeron, Elías, ¿por qué no te haces cargo? Y afortunadamente ganamos muchos partidos y pudimos salvar el descenso y no pasar ni un susto, ninguna nada. Pero no, nunca me gustó. En Brasil, sí, siempre me ofrecieron eso. Igual que en Brasil, yo fui como director deportivo a Brasil. A Internacional vuelvo a Brasil como director deportivo. Es decir, estaba a cargo todo lo que era el fútbol, estaba a cargo de eso. Y pasó lo mismo, el equipo que no andaba bien y el técnico, y faltaban 3 meses. Y el presidente me dice, mira, yo no voy a pagar una fortuna por un técnico que a lo mejor por 3 meses tengo que hacer un contrato por año y a lo mejor tengo a los 3 meses tengo que decirle chao. Yo creo que tú eres el responsable, tú tienes que hacerte cargo. Y yo a regañadientes me hice cargo, me fue bien. De hecho, me ofrecieron algunos clubes europeos y me ofrecieron también clubes grandes de acá de Brasil, pero nunca me será donde comencé muy joven esto del fútbol, que ya estaba, que las concentraciones, que eso ya está como... Y cuando dejó el fútbol, el día que decidió dejar el fútbol, ¿qué sintió? ¿Un alivio? ¿Una alegría? ¿Una tristeza? Una mezcla grande, porque yo me retiro y yo digo, dejo el fútbol, ¿no? Y muchos me preguntaron que por qué dejar el fútbol, podía seguir jugando un par de años más, físicamente estaba bien, pero siempre pensé que yo quería dejarlo antes que me dejara a mí, no quería dar pena, y creo que no lo di porque fui campeón en Palestino, fui los dos años campeones, entonces me retiré como campeón, me fui a Estados Unidos, hice una temporada linda, conocí el país allá maravilloso también, porque conocí mucho todo Estados Unidos, y vuelvo porque me van a buscar para jugar la eliminatoria del Mundial del 82. Y ahí quien me contrata a mí, un canal que me pasa a Colo Colo. Y yo ya jugué, ya después dije, no juego más, ya me cansaba. A ver, ya en ir a concentrarme, ya me dejar la casa para concentrarme, ya era tanto. No te olvides que yo empecé a los 15 años siendo profesional, entonces ya, y tenía 37, pero físicamente estaba muy bien, podía haber seguido jugando un par de años tranquilo, pero ahí decidí, no, miré a mi familia y dije, no, ya los niños no están, mi señora queda demasiado sola, prefiero ahora la casa, y así fue. Elías, y usted, bueno, estaba aquí en Chile, ya había dejado el fútbol, empieza a tener una incursión, no sé si llamarla propiamente tal incursión política, pero usted decide apoyar públicamente la candidatura del sí, aparece en estos spots publicitarios. ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros estábamos en Canal Nacional, yo trabajaba en Canal Nacional, era un canal que era estatal, y fue como una orden. Bueno, acá ahora hay que hacer una cosa, porque no te olvides que yo cuando estaba Allende, bueno, mi papá era socialista, mi hermano fue concejal de Villa Alemana, también socialista, y cuando estaba Allende hubo un terremoto, el 70, no sé si te acuerdas, ¿qué es lo que hice yo? Traje un equipo uruguayo, conseguí una selección uruguaya, vine jugando con ellos, llegamos, me conseguí los pasajes, me conseguí la estadía, llegamos a Santiago, jugamos con Chile y toda la recaudación, toda, se la fui a dejar al presidente Allende, le dije, presidente, para mi gente que necesita. ¿Qué te quiero decir con esto? Que uno es más transversal, el deporte como más transversal. No es que esté con este otro. Claro, uno, en esa época fue un minuto bien crucial en que su figura apareció ligada al sí. Usted dice que lo hizo un poco contrapelo, que fue una orden. Mira, yo siempre he estado como a favor, y esto la historia te lo puedo decir, yo me fui con Frey, estaba Frey acá cuando me fui y me dijo que era una exportación no tradicional de Chile, me dijo cuando yo me fui al extranjero con 18 años, pero la política nunca me gustó, fíjate, nunca, bueno, de hecho hoy me han ofrecido ser candidato a diputado, a senador, a ministro, querían que fuera ministro también, yo dije no me gusta. ¿Pero se arrepiente de haber hecho ese spot? Yo nunca me arrepiento de las cosas, yo creo que cuando uno las hace, lo hace también, y
que decir, mira, me arrepentí de esto. Lo hice en su momento porque era un momento. De hecho tuve que hablé con mis padres que estaban vivos. Mi papá era socialista, mi hermano era consejero, era del consejo acá en Villa Alemana y era socialista también. Entonces le dije, mire, mami, ¿qué hago? No, hubieron cosas ahí y bueno, me dijo, hijo, usted haga, si tiene que hacer eso, haga nomás. Entonces, pero no estoy ni renegando nada, ninguna cosa, ¿me entiendes? ¿Qué significaba Augusto Pinochet? Yo creo que yo no viví esa época. Yo prácticamente la vine a vivir poco, no la viví tanto. Pero creo que ha tenido, como todos los gobiernos, de haber tenido acierto y muchas cosas malas también, muchísimas cosas malas. En eso uno se va dando cuenta con el tiempo, no en el momento. En el momento nadie se da cuenta, nadie está viendo, pero el tiempo está diciendo cosas que realmente uno, como humano también, pucha, siente dolor por esas cosas, ¿no? No te olvides que también tuve parientes en eso. ¿En parientes detenidos, desaparecidos? Sí, sí. Entonces uno se dando cuenta que no sabía, uno dentro de la ingenuidad, digamos, política. Y por eso es que yo no me meto más en política, nunca. Nunca fui político. Mi hermano era el político, no yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una etapa que pasó y hoy vivimos otros momentos. Uno hoy sabe cosas que antes no sabía, que si en el momento las saben, quizás tampoco las hubiera apoyado algunas cosas, ¿no? Pero no fue un apoyo así, sino que fue una cosa, un grupal, ojo, también fue grupal, ¿no? Que estaban todos en canal nacional, un canal estatal, porque hoy muchos esconden un poquito la cara, ¿no? Dicen, sin embargo, también estuvieron lo mismo, pero, como te digo, el caso mío... ¿Las cosas que más le duelen eran las violaciones a los derechos humanos? Obvio, las violaciones a los derechos humanos, personas desaparecidas, y eso cuando lo vino a saber uno después. No, yo estaba afuera, en el extranjero, venía a jugar y me iba, venía a jugar. Y yo siempre, lo mío siempre ha sido futbolístico. Siempre me he sentido orgulloso. Hoy mismo, hace un par de meses, me nombran Champion for Peace en Mónaco, donde me dan un premio por ayudar a la gente. Yo tengo una corporación con la cual ayudamos mucho a la gente. Hicimos durante muchos años el Partido por la Paz, donde reuníamos lo que pedíamos, en vez de dinero pedíamos alimentos, y esos 15 o 20 toneladas de alimentos que recibíamos las repartíamos entre los más viejitos, en el asilo de ancianos, en hogar de menores, porque eso ha sido así. Así me enseñó mi papá a ser una persona que ayuda a la demás. Hasta el día de hoy mantengo escuela de fútbol en varios lugares, con la cual también le damos alegría a los niños. Tenemos un programa, Fútbol en tu Calle, Fútbol en tu Barrio, en cual llevamos, pagamos, les regalamos camisetas a los niños, regalamos pelotas, cerramos las calles y le hacemos para retirarlo y que no se acerquen a la droga. Y eso es lo que más queremos, ¿no? Y usted propuso muchas veces, como me contaba antes en comerciales, crear el Ministerio del Deporte. Se lo propuso a varios presidentes y cuando se lo ofrecieron dijo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que se necesita más que una subsecretaría. El deporte es tan importante que no puede estar dependiendo de otro ministerio. Entonces decía, no, el deporte. Yo tenía en Brasil, tú sabes que allá también está el ministerio. ¿Y a qué se lo propuso? ¿A qué presidente se lo propuso? A todos ellos, los últimos presidentes también. Yo hablé con ellos todo, hasta que salió el Ministerio de Deporte. Cuando salió, bueno, me propusieron ser ministro de deporte. Yo dije, no, lo mío no es ser el ministro de deporte. Lo que sí necesitamos es un ministerio de deporte, que es una cosa muy diferente. Yo en política no me meto, si no sería candidato a diputado. Fíjate, me ofrecieron por Villa Alemana y Quilpué ser el candidato a diputado. Sé que es algo. Ya hicieron un levantamiento ahí como es, y vieron que tenía los votos suficientes. Y de hecho, todos los partidos me han hablado, la mayoría de ellos, por lo menos la mayoría, de izquierda, de derecha, del centro. Sin embargo, yo no acepto. Lo mismo a través de la corporación mía, hemos hecho muchas cosas con los pueblos originarios, con la gente, con los niños. Y eso es lo que yo creo que uno se siente bien, al verle la cara. Como porteño, ¿cómo sufrió el día 12 de abril pasado este tremendo incendio, que es una de las peores catástrofes que ha vivido Valparaíso? ¿Cómo lo afectó y cómo... ¿Qué hizo con la fundación también? Bueno, nosotros nos afectó como todo, y más como porteño, ¿no? Nací acá yo en este lugar, y ver lo que estaba pasando era una catástrofe eso. Inmediatamente con la corporación juntamos, fuimos a los albergues,
ayudamos a la gente en los albergues, sobre todo donde había niños chicos, que los niños les llevamos también balones, regalamos camisetas, hicimos tenis con Leonardo Zuleta, Leo Zuleta también nos acompañó y se jugaban tenis los niños, divertimos a los niños, íbamos y ayudamos, porque comida, ropa y eso está de todos lados, pero no se habían preocupado todavía de los niños, a los cuales les llevamos pelota de fútbol, a los cuales les dábamos camiseta y lo hacíamos jugar entre ellos, no, lo hacíamos jugar para que se olvidaran, y tú sabes que mientras jugaban, o sea tenis, o sea fútbol, cualquiera, los niños están en otra, y en eso siempre hemos estado dispuestos a cooperar, a ayudar, qué es lo que hacemos, qué es lo que hace mi corporación. Bueno, dentro de muy poco Chile viaja a Brasil para jugar en este Mundial Brasil 2014, ¿cuál es la visión de el mejor jugador de Chile? Lo vamos a conocer dentro de pocos instantes. Esto es NN Íntimo, ya regresamos. Desde el estadio Elías Figueroa, donde se despide la selección antes de partir a Brasil 2014, bueno, queremos seguir conversando con precisamente Elías Figueroa sobre cómo ve el futuro de la selección chilena frente a este Mundial, cómo la ve preparada, la ve mejor que para Sudáfrica, cómo está la selección. Yo la veo bien, yo veo que esta selección tiene una generación de jugadores muy buenos, la mayoría de ellos jugando en grandes ligas, cosa que antes no sucedía. Eran pocos los que jugábamos en grandes ligas. Sin embargo, hoy prácticamente todos ellos están jugando en grandes ligas, más las grandes figuras del fútbol nacional que están jugando acá. Va a depender de ellos, tiene las condiciones, muchos de los que van a jugar en contra de él son compañeros de los propios, por lo tanto tienen todo para seguir avanzando. No va a ser fácil, pero sí confío en estos buenos jugadores y buena generación de fútbol que hay. ¿Qué le parecen los técnicos que ha tenido la selección chilena en los últimos dos periodos, tanto Bielsa como Sampaoli? Bien, a mí me parece bien. Lo único que yo diría es que Sampaoli también ha hecho muy buena labor. A veces nos olvidamos de los técnicos chilenos de atrás, ¿no? El fútbol empezó mucho antes con técnicos chilenos, en la memoria tengo a Fernando Riera, que el 62, y mientras no superen lo que se hizo en el 62, ese equipo del 62 para mí sigue siendo el mejor equipo de la historia del fútbol chileno. Debiera salir alguien segundo, primero, para superar a este gran equipo. Por eso digo que estos jugadores tienen las condiciones, ojalá así lo hagan, ¿no? ¿Cuáles son los jugadores que usted destacaría de esta selección, si pudiera nombrar alguno? Es que es injusto nombrar algunos nada más, ¿no? Pero indudablemente que los demás destaques están un Vidal, un Sánchez, qué sé yo, Valdivia, que son jugadores que han destacado en sus propios clubes. Pero creo que el conjunto en general tiene muy buenos jugadores, tiene Mena, que está jugando también extranjero. Son los que yo diría, a uno se le queda en el momento, en el olvido, quiénes. Pero creo que todo este equipo es una generación muy buena de jugadores. Ahora, el primer partido va a ser el 13 frente a Australia. ¿Es la selección australiana, tal vez, del grupo de Chile con la que tendríamos más facilidades, o es un riesgo confiarse? Es un riesgo confiar. Yo le tengo más temor a ese partido, el de Australia, porque realmente Australia tiene jugadores grandes, cabecean, tienen un fútbol más de choque también, pero a veces uno menosprecia un poco al rival, lo mira en menos, más que menospreciar, mirar en menos, y eso ojalá no ocurra, porque indudablemente si tú entras a jugar contra España, contra Holanda, entras como más pronto a enfrentarlo, ¿no? Bueno, a veces dicen Australia, la misma gente, la mente, no, Australia, la diferencia es hacer los goles, no, primero hay que ganar, está ahí porque clasificó. Yo le tengo un poco temor a ese partido con Australia. Andando bien con Australia, el resto también puede salir mejor. Usted jugó tres mundiales, Inglaterra, después Alemania y el último España. El 70 o el 78 tenía cinco mundiales. Exactamente, pero en ninguno de los tres pasaron de la primera fase. ¿Esta usted lo ve con mejores perspectivas? Sí, lo veo con mejores perspectivas. Nosotros en el 74 tuvimos un equipo muy bueno. Lamentablemente no pudimos pasar. Me quedó a mí la satisfacción de haber sido elegido el mejor central del mundo junto con Beckenbauer, que era una poca representación a Chile también, porque el equipo ideal decía Chile, Figueroa Chile. Entonces, es una satisfacción que queda, pero yo creo que esta selección actual tiene todas las condiciones para poder pasar, ¿no?
Una pena que no haya jugado ningún partido, que ningún partido esté en Belo Horizonte. No, Porto Alegre, perdón. Porto Alegre. Es una pena que Chile no vaya a Porto Alegre, porque todo el mundo va a estar con Chile. Uh-huh. Todo el mundo estaría con Chile porque se sentiría como local. Además, es la ciudad más cercana, que pueden llegar en auto, pueden llegar en vehículo. Pero bueno, hay que confiar, la gente vaya, San Pablo, Río, bonito también. Guarellaya es más lejos, le va a costar. Pero confío, como te digo, te repito, en este equipo, yo confío porque hay muy buenos jugadores. Bueno, Elías Figueroa también es el único no brasilero que es embajador de una de las ciudades del Mundial, y que es precisamente Porto Alegre. ¿Qué significa ser el embajador de Porto Alegre? ¿Qué rol y cuál va a ser su figuración en este Mundial? Bueno, primero que nada es un orgullo que, siendo chileno y no siendo el único extranjero, que lo nombren a uno embajador. El rol, que es un rol más social, no es un rol donde van a llegar seguras. De embajador, es una cosa embajador. Llega la figura, ver el estadio, andar ahí con la gente, atenderla, seguramente conversar con ellos. Una cosa así tiene que decir. Pero también espero estar con Chile en los partidos de Chile, que eso es lo que quiero. Uh-huh. Y ha tenido que promover la sede. Mucho. Me ha tocado viajar ahora, he estado en el extranjero, en varios lugares, y eso es un poco el embajador, promover la sede, principalmente Porto Alegre, hablar lo que es Porto Alegre. Me ha tocado estar en Europa, lo hice, estuve en Dubái, lo hice, he estado en varios países donde me ha tocado hablar sobre eso. ¿Cómo ve la agitación que se ha visto también social en el último tiempo? Lo vimos tanto el año pasado como ahora, porque la gente está reclamando esta tremenda inversión que se está haciendo en estadios. Incluso ya hay varias personas que han muerto en manifestaciones. ¿Cómo ve ese factor social en este Mundial? ¿Va a ser un factor? Va a ser un factor, y es un factor. Brasil, indudablemente, está tratando de hacer el mejor Mundial de todos los tiempos. Yo creo que Brasil, siempre que hace algo, lo trata de hacer mejor del mundo, en todo, ¿no? Entonces, creo que este Mundial lo quiere ser así. Por supuesto que hay por otra parte, una parte social que también están alegando. Pero yo creo que cuando empiece el Mundial, acuérdate lo que te digo, se van a olvidar un poco las cosas y van a seguir lo que sucede en el Mundial. Van a querer que Brasil salga campeón del mundo, y la gente a estar con eso, que es lo que quiere. Aunque, por otro lado, hoy están alegando por las inversiones que se hacen y no en la parte social, o sea, se hace inversión en la parte social, pero como se hablan de cifras tan grandes en los estadios, la gente alega eso. Uh-huh. Elías, usted siempre dice que la meta es el punto de partida para el siguiente propósito. ¿Cuál es su siguiente meta? Bueno, yo creo que todos nos tenemos que proponer una meta, ¿no? Yo siempre que partí, primero, cuando niño, quería caminar y aprendí a caminar, ¿no? Quería correr y no toser, no que viniera el asma, lo conseguí. Y siempre vas queriendo, yo digo, siempre hay un punto de partida. Cuando llegas a la meta, tienes que fijarte la siguiente meta. Y para mí la meta, primero, que mi familia esté muy bien, todo, quiero eso, que siga esa familia unida que tenemos, que sigan llegando los bisnietos, todas estas cosas, que el país esté bien, que la gente esté bien, y que tengamos una buena presentación en este Mundial, porque el fútbol hace feliz a mucha gente, y yo estoy seguro que esta selección va a hacer feliz a un país entero. Elías Figueroa, don Elías Figueroa, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa, en el Estadio Elías Figueroa, y haber dado este tiempo y haber compartido, haberse abierto con CNN Íntimo. Muchas gracias. Gracias a usted y felicidades. Muchas gracias. Atención.